En el vasto universo de las relaciones humanas, la comunicación no verbal se erige como un pilar fundamental, especialmente en el terreno de la intimidad y la conexión emocional. Decodificar el lenguaje corporal de una persona puede ser la llave maestra para comprender sus deseos más profundos, sus intenciones y, sobre todo, su disposición hacia la intimidad con otro. Este vídeo se sumerge en el arte de interpretar las sutiles señales que, a menudo, pasan desapercibidas, pero que encierran secretos sobre la atracción física y emocional. A través de consejos detallados y ejemplos prácticos, exploraremos cómo leer entre líneas y responder de manera adecuada, respetuosa y consensuada. Los gestos que delatan. Las señales corporales pueden ser reveladoras cuando se trata de descifrar si una persona está lista para profundizar en la intimidad. La inclinación del cuerpo hacia ti, el juego inconsciente con el cabello o la ropa, y el mantenimiento de un contacto visual prolongado son gestos que, en un contexto adecuado, pueden indicar una predisposición hacia la cercanía física y emocional. Por ejemplo, si durante una cena, tu compañía se inclina sutilmente hacia ti mientras conversan, podría estar expresando un interés más allá de lo platónico. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. El poder del contacto físico. El contacto físico es uno de los indicadores más directos de la disposición hacia la intimidad. Una caricia casual en el brazo, un abrazo prolongado o un toque suave en la espalda pueden ser gestos cargados de intención. Es crucial interpretar estos toques dentro del contexto de la relación y la situación para evitar malentendidos. Por ejemplo, un abrazo que se sostiene un poco más de lo socialmente establecido puede ser una invitación a un nivel de cercanía mayor. Mensajes en movimiento. Los movimientos corporales pueden ser un reflejo de los deseos íntimos de una persona. Una postura abierta, la imitación inconsciente de tus gestos o el acercamiento físico son signos que pueden indicar interés. Observa cómo ajusta su posición para reducir la distancia entre ambos. Esto puede ser un indicativo de su deseo de establecer una conexión más íntima. Más allá de las palabras. La comunicación no verbal a menudo dice más que las palabras. La forma en que alguien responde a tus comentarios, las expresiones faciales de interés o diversión, y la atención plena hacia lo que dices son indicadores clave. Presta atención a las reacciones que tus palabras o acciones provocan, ya que pueden ser señales sutiles de su interés por profundizar la relación. La química en acción. La atracción física puede manifestarse de diversas maneras, como el rubor en las mejillas, la dilatación de las pupilas y la orientación del cuerpo hacia ti. Estas respuestas fisiológicas son difíciles de controlar y, por lo tanto, pueden ser indicadores genuinos de interés. Si notas estos signos, es probable que haya una química subyacente que vale la pena explorar. Señales de seducción. La seducción suele venir acompañada de gestos y comportamientos diseñados para atraer la atención, como sonrisas coquetas, comentarios sugerentes o el uso intencionado de la voz para seducir. Estas señales son más evidentes y, generalmente, buscan provocar una respuesta. La clave está en reconocer estos gestos y entender su intención. Sintonizando su energía. La energía entre dos personas puede decir mucho sobre su conexión. Si sientes una vibración positiva, una sensación de comodidad y una facilidad natural en la conversación, es posible que ambos estén en sintonía y abiertos a explorar la intimidad. La reciprocidad en la energía y el entusiasmo son fundamentales para avanzar hacia una conexión más profunda. Los silencios que hablan. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se expresa verbalmente. Los silencios cargados de significado, las miradas que se sostienen y las sonrisas compartidas en la quietud pueden ser momentos poderosos de conexión. Estos silencios permiten que la tensión sexual y emocional crezca, creando un espacio para la intimidad. Sigue su ritmo. Es crucial respetar el ritmo y los límites de la otra persona. Si sus señales sugieren una disposición hacia la intimidad, avanza con cuidado y asegúrate de que tus acciones sean bien recibidas. La comunicación y el consentimiento son esenciales para garantizar que ambos se sientan cómodos y respetados. El poder del susurro. Las palabras susurradas pueden tener un impacto significativo, especialmente en momentos íntimos. Los mensajes verbales sugerentes, dichos de manera suave y cercana al oído, pueden aumentar la intimidad y la conexión emocional. Presta atención a lo que se dice y cómo se dice, ya que estas pistas verbales pueden ser indicativos de deseos más profundos. El juego de la tensión sexual. Manejar la tensión sexual requiere entender y respetar el espacio personal y emocional de la otra persona.
Esta tensión, si se maneja adecuadamente, puede aumentar el deseo y la atracción mutuos. Sin embargo, es crucial asegurarse de que ambos participen de manera consensuada y cómoda en este juego de anticipación. Lectura de labios. Los besos pueden ser una de las formas más claras de expresar deseo e intimidad. La manera en que alguien te besa, la intensidad, la duración y la respuesta emocional que evoca pueden revelar mucho sobre sus sentimientos y deseos. Un beso apasionado y cuidadoso puede ser un claro indicador de un deseo profundo de intimidad. Decodificar el lenguaje corporal en el contexto de la intimidad es un arte delicado que requiere atención, sensibilidad y, sobre todo, respeto por los límites y deseos de la otra persona. La comprensión de estas señales no verbales puede enriquecer las relaciones, profundizar la conexión emocional y fomentar una comunicación más auténtica y significativa. Recuerda que la base de cualquier interacción íntima debe ser el consentimiento mutuo y el respeto por el bienestar emocional y físico de ambos involucrados. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Desnudando el misterio, claves para descubrir sus verdaderos deseos íntimos. En el complejo juego del deseo y la seducción, a menudo nos encontramos navegando a ciegas, intentando descifrar señales y gestos que parecen estar envueltos en un enigma. Esta travesía hacia el entendimiento íntimo no solo es un arte sino una ciencia sutil que requiere observación, empatía y, sobre todo, respeto. Este vídeo se adentra en las profundidades de la comunicación no verbal, las emociones escondidas y los deseos no expresados, proporcionando una brújula para aquellos hombres que buscan conectar de manera genuina y profunda con su pareja. Más allá de la superficie, descifrando sus fantasías más profundas. Cada persona es un universo de deseos y fantasías únicas. Para descubrir los deseos íntimos de tu pareja, comienza por crear un espacio de confianza y seguridad donde se sienta libre de expresarse sin juicios. Escucha activamente y sé curioso sobre sus pensamientos y sentimientos. Las conversaciones íntimas pueden ser una puerta de entrada a sus deseos más profundos. El arte del coqueteo, cómo saber si está jugando o está lista para más. El coqueteo es una danza delicada de señales y gestos. Para entender si está interesada en avanzar, presta atención a la consistencia entre sus palabras y acciones. Un interés genuino suele acompañarse de contacto visual prolongado, sonrisas sinceras y una inclinación hacia la proximidad física. En sintonía, ¿cómo saber si están conectados a un nivel íntimo? La conexión íntima se siente casi como una melodía sincronizada. Notarás que tus gestos y los suyos empiezan a espejarse, las conversaciones fluyen sin esfuerzo y hay un entendimiento profundo incluso en el silencio. Estas son señales claras de que ambos están en la misma frecuencia emocional. Revelaciones en la oscuridad, señales íntimas en la intimidad. Dentro de la intimidad, las señales son más sutiles pero reveladoras. Pequeños gestos, como la manera en que busca tu mano o los susurros compartidos en la oscuridad, pueden indicar un deseo de profundizar la conexión. Observa cómo se relaja y se abre emocionalmente en estos momentos. Rompiendo barreras, cómo superar la timidez y leer sus deseos. La timidez puede ser una barrera, pero también una oportunidad para mostrar sensibilidad y paciencia. Fomenta un ambiente de apertura, mostrando vulnerabilidad en tus propias emociones. Este intercambio puede animarla a compartir sus deseos más íntimamente. Códigos de intimidad, interpretando sus respuestas físicas. El lenguaje corporal habla volúmenes. Una inclinación hacia ti, el roce casual o incluso la forma en que respira puede darte pistas sobre sus sentimientos y deseos. Aprende a leer estos signos con atención y respeto, siempre asegurándote de que su comodidad sea primordial. El poder de la provocación, cómo incitar sus deseos más íntimos. La provocación, cuando se hace contacto y consentimiento, puede ser una herramienta poderosa. Pequeñas insinuaciones, miradas cargadas de intención y el arte de la insinuación pueden encender la chispa del deseo. Sin embargo, es crucial que estas acciones se basen en una comprensión mutua y respeto por los límites. Entre suspiros y gemidos, cómo interpretar sus expresiones de placer. Las expresiones de placer son una ventana directa a sus deseos. Presta atención a lo que provocan sus suspiros, gemidos o incluso el silencio, ya que cada persona expresa el placer de manera diferente. Estas señales te guiarán hacia lo que encuentra más gratificante. El arte de la anticipación, creando tensión sexual con sutileza. La anticipación es el preludio de la pasión. Crear un ambiente de expectativa sin prisa puede aumentar la intensidad del deseo.
Pequeñas acciones como mensajes sugerentes durante el día o gestos íntimos inesperados pueden construir una tensión que hará que los momentos íntimos sean aún más explosivos. Señales de aceptación, como saber si está abierta a tus avances. La receptividad a los avances se manifiesta en la apertura y la reciprocidad. Si responde positivamente a tu cercanía, inicia contacto físico o participa activamente en la conversación, es probable que esté abierta a profundizar la conexión. Sin embargo, es crucial continuar respetando sus límites y buscar su consentimiento explícito. Del deseo a la acción, identificando el momento adecuado para avanzar. El momento adecuado para avanzar surge de una combinación de señales verbales y no verbales, y de una clara afirmación de consentimiento. Es importante ser paciente y no precipitarse. El deseo mutuo es más fuerte cuando ambos se sienten plenamente listos y cómodos. El juego de la seducción, estrategias para mantenerla interesada y excitada. Mantener el interés y la excitación requiere creatividad y atención a los detalles. Sorpréndela con nuevas experiencias, explora sus fantasías y mantén una actitud de exploración y juego. La novedad y la aventura pueden mantener viva la llama del deseo. Descubrir los verdaderos deseos íntimos de tu pareja es un viaje de empatía, comunicación y consentimiento mutuo. Cada paso hacia este entendimiento profundo debe estar marcado por el respeto, la paciencia y una genuina curiosidad por conocer y satisfacer las necesidades emocionales y físicas del otro. En este delicado baile de la seducción y el deseo, la clave no está en descifrar códigos secretos, sino en construir juntos un espacio de confianza y seguridad donde el amor y el deseo puedan florecer libremente. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Navegando las aguas de la seducción, descubre si está lista para el próximo nivel. La seducción es un arte tan antiguo como el tiempo, un baile delicado entre dos personas que se atraen mutuamente. En la era moderna, donde las relaciones se forman y deforman con un simple deslizar de dedo, entender los sutiles matices de la seducción se vuelve aún más crucial. Este vídeo está diseñado para el hombre contemporáneo que busca conectar de manera significativa, respetuosa y apasionada, ofreciendo una guía para interpretar y actuar en el complejo lenguaje de la intimidad. La importancia de la confianza, cómo construir un ambiente propicio para la intimidad. La confianza es la piedra angular de cualquier relación significativa. Construirla requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, integridad. Empieza con pequeñas acciones, ser puntual, mantener tus promesas y mostrar coherencia entre tus palabras y tus acciones. Crea un espacio seguro donde ella pueda expresarse sin temor a juicio o rechazo. Escucha activamente, mostrando empatía y comprensión. La confianza se construye en los detalles, un mensaje para saber cómo estuvo su día o una llamada para desearle buenas noches. Estos gestos, aparentemente insignificantes, son los cimientos de un vínculo sólido. Detectando la vulnerabilidad, señales que indican que está lista para abrirse. La vulnerabilidad es un indicador de confianza y comodidad. Presta atención a las pequeñas aperturas en sus conversaciones, como compartir recuerdos personales o expresar inseguridades. Estas son señales de que te considera un puerto seguro. Responde con tu propia vulnerabilidad, compartir tus temores y esperanzas crea una conexión bidireccional. El juego del elogio, como halagarla de manera seductora. Los elogios genuinos pueden ser una poderosa herramienta de seducción. Sin embargo, el secreto está en la autenticidad y la especificidad. En lugar de vagos halagos, enfócate en aspectos únicos de su personalidad o apariencia. Tu pasión por su interés realmente me inspira, tiene mucho más impacto que un simple eres hermosa. La danza de la seducción, cómo crear una atmósfera de complicidad. La seducción es un intercambio, una danza delicada de dar y recibir. Crea momentos de complicidad a través de experiencias compartidas, una clase de cocina, una caminata al atardecer o un proyecto de Y. Estas experiencias no solo son divertidas, sino que también fortalecen el vínculo. Entre el placer y la cómplice, señales de que está dispuesta a experimentar. El deseo de explorar juntos, tanto en la conversación como en las actividades, indica una apertura hacia la intimidad. Señales como la búsqueda de tu mirada, la apertura a temas de conversación más íntimos o una disposición para probar nuevas experiencias juntos sugieren un interés en profundizar la relación. El arte de la persuasión, cómo influir sutilmente en sus decisiones. La persuasión en la seducción debe ser sutil y respetuosa. Se trata de presentar oportunidades y dejar que ella elija. En lugar de presionar, sugiere.
La clave está en hacer que la idea sea atractiva sin imponerla, permitiendo que la decisión final sea siempre suya. Más allá del deseo, ¿cómo identificar si busca una conexión más profunda? Una conexión profunda se manifiesta en conversaciones que trascienden lo superficial. Cuando ella comienza a compartir sus valores, sueños y miedos, está buscando algo más allá del simple deseo. Responde en King, mostrando vulnerabilidad y profundidad en tus propias conversaciones. El poder del intercambio, como saber si está abierta a explorar nuevas experiencias. La curiosidad mutua por probar nuevas cosas puede ser un poderoso afrodisíaco. Si muestra entusiasmo por aventuras compartidas, desde viajar a lugares desconocidos hasta probar un nuevo género de películas o libros, es una señal positiva de su interés en crecer juntos. Seduciendo su mente, estrategias para estimular su imaginación. La mente es el terreno más fértil para la seducción. Despierta su imaginación con narrativas cautivadoras, ya sea planeando una escapada sorpresa o creando escenarios hipotéticos llenos de intriga y aventura. El juego de ¿qué pasaría si? Puede ser una herramienta poderosa. Leyendo su reserva, ¿cómo interpretar si está lista para romper barreras? La reserva puede ser un mecanismo de defensa o una pausa para evaluar. Respeta su ritmo, ofreciendo espacio cuando sea necesario. La paciencia y la no presión son cruciales. La verdadera seducción no tiene prisa. La importancia del consentimiento, cómo garantizar que ambos estén en la misma página. El consentimiento es innegociable. En cada paso, asegúrate de que ambos estén cómodos y entusiasmados con la dirección que está tomando la relación. La comunicación clara y abierta es vital, nunca asumas, siempre pregunta. El arte de la intimidad, estrategias para crear un momento memorable y placentero. La intimidad es el culmen de la seducción, el momento en que todas las capas se desprenden para revelar la conexión más pura. Crea un entorno donde ambos se sientan seguros y valorados. La atención a los detalles, la presencia plena y la capacidad de adaptarse y responder a las necesidades y deseos del otro son clave. La seducción, en su esencia, es una exploración mutua de la vulnerabilidad, el deseo y la intimidad. Es un viaje que requiere respeto, paciencia y una profunda empatía. Al seguir estos consejos, no solo estás aprendiendo a leer las señales y a navegar por el complejo mundo de las relaciones humanas, sino que también estás cultivando un espacio donde la autenticidad y la conexión profunda pueden florecer.